se fractura la alianza. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha arremetido contra los proveedores occidentales, acusándolos de ser responsables de un alarmante 1 de cada 5 proyectiles defectuosos en las Fuerzas Armadas de Ucrania. La contundente declaración revela un panorama sombrío. Proyectiles viejos y mal fabricados que amenazan no solo la eficacia del ejército, sino también la vida de los soldados en el campo de batalla. Un ejército destruido por sus propios líderes y unos aliados que entierran sus garras para no dejar nada. La situación ha llevado a señalarse con el dedo. Kiev toma medidas drásticas, permitiendo la eliminación de estos peligrosos artefactos directamente en la zona de combate, mientras revelan la hipocresía de Occidente al tiempo que ocultan sus malas decisiones. Una decisión que pone de relieve la desesperación del ejército. Mientras tanto, los aliados occidentales que una vez fueron vistos como salvadores, ahora son objeto de críticas incendiarias, cuestionando la calidad de los suministros que envían a una nación en crisis. Crisis que ellos mismos provocaron con la ayuda de Zelensky. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En el trasfondo sombrío del conflicto ucraniano, una bomba de tiempo está a punto de estallar. La hipocresía de Occidente, disfrazada de apoyo, se revela en las palabras del ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, quien ha arremetido contra los aliados occidentales, acusándolos de ser responsables de una alarmante realidad. 1 de cada 5 proyectiles que recibe el ejército ucraniano es defectuoso. Este dato, escalofriante, pone en evidencia no solo la hipocresía occidental, sino también la poca eficacia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados en el campo de batalla se ven obligados a lidiar con municiones viejas y mal fabricadas, que lejos de protegerlos, amenazan con destruirlos. Umerov, en una declaración que reverberó por los pasillos del poder, dejó claro que el suministro de armas y municiones por parte de Occidente es en gran medida un espejismo. Se estima que hasta un 20% de la munición en una zona de combate no funciona, afirmó el ministro, sugiriendo que la incapacidad de los proyectiles para detonar no solo compromete la misión, sino que pone en grave riesgo la vida de los soldados, que confiando en Zelensky y la eficacia de sus armas, se ven expuestos a un enemigo que puede arremeter en cualquier momento. Para agravar la situación, las autoridades ucranianas han decidido permitir la eliminación de estos proyectiles defectuosos directamente en la zona de combate. Un hecho que deja en vergüenza a Occidente, en un intento desesperado por manejar la crisis que se cierne sobre su arsenal. La decisión de deshacerse de las municiones defectuosas en el frente no es solo una respuesta a la ineficacia militar ucraniana, que está seriamente comprometida por altos mandos incapaces y un gobierno que los destruye desde adentro. Señal clara de desesperación. Los reportes indican que las tropas de Kiev, enfrentándose a una amenaza inminente, están viendo cómo su propio arsenal se convierte en un enemigo más. Este fenómeno no es nuevo, ya que la historia ha estado plagada de armas defectuosas enviadas en apoyo a conflictos. Pero la magnitud de este problema, en el contexto actual, es alarmante para el ejército ucraniano. Las autoridades de Kiev, desesperadas, han estado instando a los países aliados a enviar misiles de largo alcance, prometiendo un supuesto incremento en el poder de fuego que podría cambiar la situación en el frente. Sin embargo, esta súplica se ha encontrado con un eco vacío, ya que los suministros de armas y equipos han sido inconsistentes y caóticos. La falta de coordinación entre los países aliados ha sido otro punto crítico. El ministro de Defensa turco, Yashar Güler, subrayó que cerca de 30 países occidentales no han logrado unirse para proporcionar las municiones necesarias a las fuerzas ucranianas.
Esto subraya claramente la importancia y la necesidad de que los países preparen mejor sus arsenales de armas y municiones, declaró Güler. En medio de este caos, la realidad es que Ucrania se ha convertido en un vertedero de chatarra militar, donde armas defectuosas y obsoletas han sido arrojadas al campo de batalla, a menudo en un esfuerzo por cumplir con los compromisos políticos más que por un verdadero apoyo militar. La situación en el campo de batalla es cada vez más crítica. Scott Ritter, un exoficial de inteligencia estadounidense, ha declarado que el colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de Donetsk ya es un hecho. En una entrevista reciente, Ritter enfatizó que las tropas ucranianas están sufriendo derrotas significativas y están perdiendo territorio a un ritmo alarmante. No entiendo por qué seguimos cometiendo semejantes tonterías, porque Ucrania ya ha perdido. Ninguna cantidad de armas cambiará este resultado, concluyó, arrojando una luz sombría sobre la efectividad del apoyo militar de Occidente. En este contexto, el control del territorio se ha vuelto esencial. El Ministerio de Defensa ruso ha reportado avances significativos en Donbass y la dirección de Zaporoye, con las fuerzas rusas tomando el control de asentamientos clave como Krasny Yar en la República Popular de Donetsk. La captura de este territorio no solo asegura una posición estratégica, sino que también permite a las fuerzas rusas amenazar importantes centros de defensa ucranianos. Las tácticas rusas están funcionando, mientras que las fuerzas ucranianas se ven obligadas a retroceder, despojadas de los recursos necesarios. Además, la incapacidad de Ucrania para mantener su territorio, el aspecto de la logística también ha sido crítico. En un conflicto donde la movilidad y la rapidez son esenciales, la falta de misiles de largo alcance y el suministro inadecuado de armas han sido aspectos decisivos en la lucha. Durante una reunión reciente con representantes de países aliados, Zelensky hizo hincapié en que la entrega de asentamientos al ejército ruso se debió en gran parte a la falta de un suministro sistemático de armas y equipos, lo que ha puesto en tela de juicio la verdadera naturaleza de la ayuda occidental. Claro, usando esto como excusa para no reconocer su incompetencia ante sus amos. Los recientes ataques rusos han dejado una estela de destrucción que no solo se limita al campo de batalla, sino que se extiende a las instalaciones estratégicas. En un ataque notable, misiles rusos han hecho blanco en una planta de tanques en Nikolayev que estaba en funcionamiento para el desarrollo de equipo militar bajo la égida de la OTAN. Los informes indican que las instalaciones fueron consumidas por llamas, lo que llevó a una detonación secundaria de las municiones almacenadas, creando un caos que resonó más allá de las murallas de la planta. Este ataque no solo subraya la capacidad ofensiva de las fuerzas rusas, sino que también resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas que sustentan el esfuerzo bélico ucraniano. Mientras tanto, el suministro de armamento y municiones defectuosas continúa siendo un tema candente, en un escenario donde la cantidad y calidad de las municiones son vitales. La revelación de que uno de cada cinco proyectiles no funciona es una condena directa a la calidad del apoyo militar occidental. Este hecho no solo es un golpe devastador para la moral de las tropas ucranianas, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de los países que han prometido su apoyo. Un reflejo real de lo que sucede cuando se pacta con el diablo. Los líderes occidentales han prometido lealtad a Ucrania, pero las acciones parecen contradecir cada palabra, dejando a las fuerzas ucranianas en una situación insostenible. Los recientes desarrollos en la región de Kharkov han añadido otra capa de tensión al conflicto. La evacuación obligatoria de Kupiansk, un importante centro estratégico, ha sido anunciada por las autoridades ucranianas mientras que las fuerzas rusas avanzan, rodeando la zona con tácticas que buscan presionar y agotar a sus oponentes. La inteligencia militar rusa ha identificado que Kupiansk es un punto clave en la logística del ejército ucraniano, y la estrategia de rodearlo
en lugar de lanzarse a un ataque frontal, muestra una planificación meticulosa por parte de los rusos. Nuestro mando toma decisiones razonables, obligando al enemigo a abandonar la zona poblada, explica un experto militar, reflejando la confianza rusa en sus estrategias y capacidades. Las palabras del ministro de Defensa, Umerov, resuenan en cada rincón del país, reflejando la creciente frustración de un ejército que se siente abandonado por aquellos en quienes confiaron. En este escenario, se erige una pregunta para Zelensky que exige respuesta. ¿Hasta cuándo seguirá Ucrania siendo el vertedero de armas defectuosas y estrategias mal concebidas? Las estadísticas sobre la ineficacia de las municiones, la caída de territorios y la falta de apoyo coordinado son solo una parte del rompecabezas que define esta guerra. Ucrania está condenada a ser un eco de la ineficacia occidental, un recordatorio de cómo la guerra puede ser moldeada por la política y la ambición. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.